Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal JJ Supervivencia. Hoy chicos me tenéis que perdonar, pero el día está que llueve, que para, y voy a grabar todo con la GoPro, con lo cual la imagen no sé si será la misma porque el sensor de la cámara es un poquito inferior al de la cámara habitual de los vídeos y el audio pues también variará, pero bueno, lo importante es el contenido y que esté bien expuesto, bien explicado. Nada. Hoy vamos a hacer otro vídeo de refugio. Hemos hecho tres vídeos anteriores, si los queréis ver por aquí tenéis enlace al último que hicimos y luego en cadena podéis llegar a los otros. Y vamos a hacer un refugio para dormir en hamaca. Justamente un día como hoy, en el que tenemos el suelo todo empapado, todo chorreando, pues puede ser una buena alternativa el dormir encima de una hamaca. Y lo que sí que es cierto es que sería importante podernos prevenir del viento lateral, etc. Vimos un vídeo cómo dormir en hamaca en el anterior y vamos a ver una configuración un poquito más cerrada, un poquito más fóbica quizá, pero más cerrada, que nos va a permitir hacer como una canadiense en la que montar nuestra hamaca dentro. Nada, si queréis aprender a hacer este refugio, quedaros conmigo a ver el vídeo. Vamos al ataque, chicos. Una vez más estamos con el toldo de Didi Hammocks, el Didi Tar de 3x3 metros, modelo la versión Pro. Recordad que es la que lleva pues más anillas, más ganchos y nos permite hacer configuraciones pues un poquito más avanzadas que los demás. Una vez más repito que recordad que este refugio lo podéis hacer con todos los toldos del mercado, lo único que sean de unas medidas aproximadas de 3x3 metros, y tendréis que improvisar los puntos de anclaje. Aquí lo bueno que ya los tenemos, ¿vale? Venga, sin más demora, vámonos a ver el refugio. Algo importante para esta configuración es que los árboles de los que vamos a montar la hamaca y el refugio sería bueno que estuvieran a unos 3 metros y medio más o menos, porque el toldo no lo usaremos en forma de diamante, sino que lo usaremos en cuadrado. Y como hace 3 metros por 3, pues su línea central, su costura central son 3 metros. Cuanto más cerca esté de los árboles, más cerca estará la hamaca de cada punto y menos flexionará la hamaca hacia el suelo. ¿Vale? Nos conviene quedar un poquito elevados en este refugio porque ya veréis que es muy cerrado. Con lo cual, distancia óptima para este refugio serían de palo a palo, de árbol a árbol, unos 3 metros 20, 3 metros y medio. Voy a empezar a montarlo, que empieza a llover de nuevo. Vale, lo primero que voy a hacer es montar una línea madre de árbol a árbol. Se puede hacer directamente de los ganchos, de las cintas que lleva el toldo en la costura principal, pero ya por costumbre, por deformación profesional, voy a montar yo la línea madre. No la voy a hacer muy elevada, porque este refugio, como ya os he comentado, pues es bajito, tiene que ser bajito, no superará el metro y medio de altura, Muy bien, hemos buscado el centro aproximado y estamos sobre la costura central del toldo, ¿vale? De punta a punta. Voy a montar un par de machars en la línea madre para poderlo tensar y colocarlo donde yo quiera. Como ya os he comentado, sería bueno que estos árboles, como muchos, estuvieran pues aquí. Uno aquí y el otro pues también aquí. Para impedir que la hamaca luego combe hacia abajo demasiado y tengamos que estar retensando todo el rato. Bueno, con el machar vamos a hacerlo de la siguiente manera. Venimos aquí. Ponemos esta anilla y comenzamos a dar vueltas con la cuerda junta hacia atrás. Le voy a dar mínimamente 4 vueltas o 5, dado que las dos cuerdas son del mismo grosor. Y lo bueno es que sea esta cuerda más pequeña que esta. Y si os dais cuenta con la tensión que tiene, aún deslizará mucho más. Haciéndolo de esta manera, le doy vueltas hasta que pueda traer luego el extremo aquí y al cogerlo haga palanca. Es importante que esto quede más arriba del final de las vueltas. Voy a darle una vuelta más todavía. Lo puedo hacer aquí o lo puedo hacer aquí arriba. Darle una vuelta más, inclusive otra vuelta más, no pasaría nada. Y esto por aquí dentro, ¿vale? Pero va a quedar muy corto. Aquí es perfecto. Venga, y para atrás. Y si os dais cuenta ahora, va para allá y no vuelve, a no ser que yo le empuje. Queda súper cerrado, súper apretado. Y ahora ese extremo de aquí lo vamos a pasar por dentro de la cinta del toldo
y vamos a hacer un nudo simple aquí para rematar, ¿vale? Nudo simple, que lo podéis hacer con o sin fuga, es indiferente. Venga, tenemos ahí el nudo, ya tenemos esta parte hecha. Voy a hacer la otra de igual manera. Venga, lo repito de nuevo, que así lo veis, ¿eh? Venimos aquí, cogemos la anilla y la aguantamos. Empezamos a dar vueltas, mínimo, como hemos dicho, mínimo 4, para que agarre bien. Y en este caso, pues venga, va, una de regalo. Y ahora este extremo lo metemos por aquí dentro y tiramos hacia allá. Importante que esta anilla no quede más atrás, no supere esta parte de los nudos, porque si no, no frenará bien. De esta manera ahora sí que frena. ¿Ves? Bueno, le faltaría una vueltecita más, lo habéis visto, ¿no? Vamos a darle una vuelta más. Y ahora con una vuelta más, veréis cómo va a cambiar la cosa. Venimos aquí, tiramos, ¿veis? Y ya no se va, ¿eh? Perfecto. Pues ahora sí, cogemos el toldo, pasamos una de las cuerdas, aproximo, y hacemos el nudo. Y aquí, como ya os he dicho, pues con fuga o sin fuga. Como ya lo he hecho sin fuga, pues aquí lo voy a hacer con fuga, que es simplemente meter aquí un pellizco, en vez de pasar la cuerda completa, y así después de un tirón se puede desmontar, ¿eh? Y tensamos. Perfecto, ya está tenso del otro lado, ¿veis? Muy bien, en la parte de abajo, importante, tenemos aquí esta cinta y esta otra aquí en la esquina. De cinta a cinta hay 75 centímetros, porque tenemos 4 cintas repartidas en 3 metros, con lo cual vamos a crear una abertura, una puerta aquí de metro y medio, metro 50, ¿eh? Pero ahora lo que tenemos que hacer es esto, es coger esta parte de aquí y esta primera piqueta. Vamos a hacer un equilibrio aquí, perdón, me pongo en medio, vamos a buscar un equilibrio en que esto agarre al suelo y esto quede junto aquí en el centro del toldo, ¿vale? Aquí abajo y piqueta para aquí. Vamos a hacer una aquí. Vale, ahí la tenemos marcada. Y hacemos otra en el otro lado. Muy bien, tenemos las dos, vamos al otro extremo. Muy bien, chicos, momento de meter la hamaca dentro. Bueno, vamos a ver un poco por aquí dentro. ¿Veis? La hamaca queda aquí en el techo. Tenemos por aquí una separación suficiente como para que no se moje por este lado. Y tenemos por aquí también más o menos la misma separación, ¿vale? Vamos ahora a cerrar aquí debajo. Y se puede cerrar de dos maneras. O bien con una sola piqueta que una los dos toldos aquí, lo vemos ahora mismo. O bien se puede hacer un tirante desde esa esquina a esta piqueta y desde esta a la otra. Vamos a hacerlo de las dos maneras. A mí me gusta más con las cuerdas, con los tirantes, ahora lo veréis. Voy a hacerlo aquí con la cuerda y lo voy a hacer utilizando pues uno de los vientos que trae el toldo. La verdad, las cuerdas no es que me flipen mucho, las cuerdas que traen pues los toldos de Didi Hammocks, pero bueno, el resto del toldo en sí es tan guay que merece muy mucho la pena. Vale, este nudo ya lo visteis en el vídeo anterior, ¿eh? No lo explicamos ahora, porque ya más o menos sabéis, hemos explicado cómo se hace. Si no, vais para allá para el vídeo, ¿eh? Y lo podréis ver perfectamente. Venga, tiro para la piqueta. Lo tensamos un poco.
Muy bien. ¿Veis cómo tensa un lado? Y ahora tensaremos de igual manera el otro para allá. Ese sería un lado. Vamos al otro. Y en este lado nos vamos a limitar a simplemente coger una piqueta y unir las dos. Ahí está. Nos quedan todavía piquetas y vientos. ¿Cómo podemos mejorar la habitabilidad? Pues de estos tirantes, ¿eh? Venga, va, un par de vientos. Me gusta no separarlo mucho del toldo, porque luego es fácil tropezar con ellos, ¿eh? Y así es suficiente. Venga, piqueta a suelo. Lo mismo en el otro extremo. Muy bien, por fuera, pues ya lo veis. Aquí tenemos una, pues como una especie de canadiense, completamente cerrada, para poder tener la hamaca dentro. Es importante que tengáis en cuenta que el toldo aquí arriba tiene 3 metros, y aquí abajo tiene 1,5 metros. O sea, pierde la mitad del tamaño, pero tranquilos porque la hamaca está en la parte de arriba y la hamaca bajará más o menos hasta aquí, ya lo veréis ahora, y luego habrá que retensarla. Pero nos va a dar el largo suficiente, porque si aquí hay 1,50 metros, pero aquí hay 3, a una altura, aquí tenemos los 3, en una altura media tenemos perfectamente 2 metros o 2,20 metros para poder estar durmiendo. Pues ya estamos aquí dentro, como veis, el toldo no sale, la hamaca no sale fuera, ni por aquí, ni por la parte de allá. Y aquí tenemos pues una elevación suficiente, bueno, podría estar hasta sentado, si os dais cuenta. Tengo los pies de puntillas, podría bajarlo un poco más y podría estar aquí dentro sentado. O bien, pues lo que apetece cuando llueve en la montaña, que es directamente echarse una siesta. Que además ni toco las paredes, con lo cual toda la condensación que se pueda hacer dentro va a gotear por las paredes hasta el suelo. Mi equipo cabe debajo, lo puedo suspender de la línea madre, está la mar de bien. Se podría cerrar más por las entradas simplemente cruzando las dos láminas. Es que bajan dos triangulitos, pues simplemente cerrando más las piquetas de los lados y cruzando una lámina sobre la otra. Quedaría cerrado por completo. Lo que pasa es que sí que es cierto que luego el viento le pega más fuerte cuando hace vela. Más seguro de que no se desmonte con una ráfaga fuerte, es así. Parará el grueso del viento, pero en un momento dado es como achicar, es como guardar una vela cuando hace viento, ¿no? Para que no la rompa, pues sabemos que si puede pasar un poquito, no hará la resistencia como para que salten las piquetas. A mí personalmente me encanta esta configuración. Quiero aprovechar para dedicar este vídeo a mis chicos de la escuela, a Pedro, a Néstor y a Albert, que son 3 hamaqueros de cuidado. Este para vosotros. Es un lujazo en la montaña cuando tienes todo montado, el refugio ya cerrado, y te llueve así encima, sin viento y sin rayos. Cuando hay viento y hay rayos, la cosa se complica porque ya estás más tenso, ¿no? Es una lotería a veces. Pero cuando es solamente lluvia así, que cae relajada, con un día cerrado, gris, que no es tormenta de por convección, ¿no? De golpe, es un lujo. Me callo para que podáis escuchar. Hay un cambio de sonido. ¿Sabéis qué significa esto? Este nieve que golpea con un sonido más metálico es porque es agua nieve. O sea, este agua que golpea así es agua nieve. Vamos fuera. ¿Veis? No sé.
si lo apreciáis, pero todo esto es cae en forma de hielo, lo que os he comentado, ¿veis? Golpea más duro, porque está casi, está a punto de pasar a ser nieve. Bueno chicos, pues ahora sí que me voy. Espero que el vídeo y el audio sea de calidad, porque nunca he hecho un vídeo íntegro con la GoPro. Es más, nunca he usado el audio de la GoPro para los vídeos, porque siempre grabo en paralelo con la Panasonic, ¿no? Que tiene mejor, bueno, es más cámara, ¿no? Es más... Nada, espero como siempre que el vídeo haya sido de ayuda, que os guste la configuración, que salgáis el fin de semana, que la probéis y ya me contáis en los comentarios. Recordaros también que a petición vuestra, todos los materiales que veáis en los vídeos los encontréis abajo en la descripción. Materiales que veis en el vídeo y materiales con los que nosotros trabajamos habitualmente y son de confianza. No olvidéis, si todavía no estáis suscritos al canal, de darle a la burbujita y activar la campanilla para estar notificados de futuros vídeos. Y hasta que llegue el próximo vídeo, os dejo por aquí con uno de los que me gustan a mí. ¿Vale? Venga chicos, nos vemos en la próxima. Hasta luego.